Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Mauricio, les contaremos acerca de la toma de la Catedral de Cali por parte de estudiantes del SENA que reclaman incumplimientos por parte del gobierno nacional. Yo soy María Fernanda Garnica. María Fernanda, también les contaremos la urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía de Dagua en el occidente del Valle para atender a 250 damnificados que dejó un fuerte vendaval en ese municipio. Yo soy Mauricio Sandoval y estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Quijada de la vida. Los bomberos destruyeron las láminas de un carro para rescatar a sus ocupantes luego de que se estrellara contra una vivienda en el oriente de Cali. Urgencia manifiesta. Para ayudar a las 70 familias damnificadas por un violento vendaval en Dagua, la alcaldía gestionará recursos de forma rápida. Sigue la toma. Luego de una reunión en Bogotá con estudiantes del SENA, no hubo acuerdo para desocupar la Catedral de Cali. En Villa del Lago. Las autoridades investigan los móviles y los autores detrás de la misteriosa incineración de varios vehículos en los antejardines de las casas. Y en deportes, fechas decisivas. El volante del Deportivo Cali, Mayer Candelo, habla de las 7 fechas definitivas que le quedan al equipo para clasificar. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.